bienvenidos a un nuevo video. Hace poco les hicimos un video acerca de los errores que cometen los turistas cuando visitan la ciudad de Miami. Muchos de ustedes nos escribieron contándonos su experiencia no solamente en la ciudad de Miami, sino también en la ciudad de Orlando. Orlando definitivamente es una ciudad increíble para conocer. Los parques temáticos más importantes del mundo se encuentran aquí, numerosos outlets, restaurantes y mucho más. Sin embargo, existen situaciones que pueden hacer que sus vacaciones no sean lo que esperaban. En este video les vamos a mostrar todo lo que no deben hacer en la capital de los parques temáticos del mundo. Que salga la combi. Sería quedarse lejos. Nosotros, por ejemplo, no tenemos auto, no arrendamos auto. Y a los outlets nos queda aprox 45 minutos caminando. Y a Universal Studios nos queda como a 15 minutos. Yo creo que un error porque la gente se queda lejos, pero se ahorra en comparación 10, 20 dólares. Si se queda lejos, tienes que pagar Uber, tienes que pagar el arriendo de un vehículo. Entonces, al fin y al cabo, no sale la cuenta. Bueno, la gente piensa, si me quedo lejos, me sale un poquito más barato. Sacando cuenta, termina pagando más. Gente, vamos a empezar con el error más controvertido de todos. Nos encontramos en Disney World y por más de que sea probablemente el lugar más visitado de toda la ciudad de Orlando, definitivamente no es el único lugar donde deberían pasar sus días si ustedes vienen a esta ciudad. Con esto no estamos diciendo que no vengan a Disney World, todo lo contrario, nosotros somos súper fanáticos de venir a este lugar. Sin embargo, Orlando tiene muchísimo más que ofrecer. Tienen otras franquicias como Universal Studios o SeaWorld y atracciones como el Icon Park, las sillas voladoras más altas del mundo, museos y un sinnúmero de atracciones alrededor de la ciudad. Gente, Disney lovers, por favor, no nos odien. No estamos diciendo que no vengan a Disney World, todo lo contrario. Lo vamos a volver a recalcar despacito para que no nos empiecen a odiar. Nosotros amamos Disney y ustedes que vengan a Orlando siempre deben venir a este lugar. Sin embargo, dedíquenle algún tiempito de su viaje a conocer otras partes de la ciudad. Creo que quedó más bonito eso. Así, gente, como les mencionamos al comienzo del video, sería un error venir a la ciudad de Orlando y no visitar lugares como el Icon Park. Este nos parece un lindo lugar para conocer y deberían tenerlo en cuenta para su próxima visita. Sin embargo, hay algunas situaciones que tenemos que tener en cuenta para no cometer algunos errores de principiantes, como nosotros, por ejemplo. Así como lo acaban de leer, precios elevados. Ese probablemente sea el error más importante que pueden llegar a cometer cuando visitan una atracción como el Icon Park. Y es que comprar los tickets de manera individual puede llegar a ser mucho más costoso que si los compramos en un paquete, por ejemplo. Les vamos a mostrar un poco cómo son los precios para que tengan una idea. A ver, gente, dentro del Icon Park existen varias atracciones. Sin embargo, son tres las principales. La primera es el acuario Sea Life y la entrada está costando $33.95. El Ojo de Orlando, que les está costando $32.45, y probablemente sea la atracción más popular. Y el Museo de Madame Tussauds, que la entrada también les está costando $33.95. Estas tres atracciones les estarían costando $100.35 si las compramos por separado. Y aquí les va nuestra recomendación para que no cometan los mismos errores que cometimos nosotros. Y es que el Icon Park les ofrece combos, por ejemplo, de dos atracciones y hasta tres atracciones, en donde pueden ahorrarse muchísimo dinero. Por ejemplo, el combo de dos atracciones les está costando $43.95. Pero sin embargo, si ustedes deciden escoger el combo de tres atracciones, les estaría costando $49.95. Esto es un ahorro del 50%. Aquí en la descripción le vamos a dejar la página del Icon Park, justamente para que puedan revisar los precios. Y no cometan los errores que cometimos nosotros como principiantes. Thank you.
estamos de regreso en Disney Springs para contarles el siguiente error que podrían cometer. Y es comprar los souvenirs dentro de los parques Disney, porque te quitaría tiempo que podrías dedicarle a las atracciones. Y es por eso que les recomendamos que dediquen un día completo para visitar Disney Springs. Este es un centro comercial completamente gratuito, con restaurantes, shows en vivo y, lo más importante, la tienda de Disney más grande de todo el mundo. Mira esto, esto está hermoso, lo tengo que tener en mi vida ya. Miren esta belleza, gente. Apenas entran a la tienda de Disney, van a encontrar un sector que está dedicado a los 50 años de Magic Kingdom. Y es que este año justamente se cumplen 50 años del parque más importante de todo el mundo. Y miren este adorno navideño. ¡Está precioso! Y dice 50. Me encanta. ¿Cuánto crees que cuestan estas orejitas de edición limitada por los 50 años? Mínimo, $50. $39.99. $40 por unas orejitas. Gente, vengan con plata. Miren, gente, aprovechando que estamos en Disney Springs, aquí les va una recomendación adicional al video. Primero es que definitivamente tienen que dedicarle un día entero a venir a este centro comercial. Como Eva les mencionó, es gratuito y tiene un montón de amenidades para su recreación. Pero aquí les va una recomendación personal. Y es que a nosotros nos encanta, por ejemplo, este restaurante. Ok, no es un restaurante, es como una pastelería, ¿verdad, Eva? En realidad es una pastelería francesa, supuestamente. Entonces les vamos a recomendar que cuando vengan a Disney Springs, por favor, vayan a Amoretes, se tomen una foto y nos taguen en Instagram, que les prometemos que nosotros los vamos a repostear. Dicho esto, gente, ay, que nos sigan en Instagram, pues, ¿no? Seguimos. Gente, no me pude resistir y me tuve que comprar un adorno navideño de los 50 aniversarios de Magic Kingdom. La verdad que están preciosos y vale muchísimo la pena visitar esta tienda. Y dato curioso, y es que ahora tienen un sistema que se llama Save and Pay y que te permite comprar tus productos a través de la aplicación My Disney Experience. Y está buenísimo porque te ahorras muchísimo tiempo, porque no tienes que hacer las filas, obviamente. Pero dentro de esa recomendación de comprar souvenirs en Disney Springs, tenemos otra alternativa un poco más económica, donde ustedes pueden encontrar souvenirs a un precio un poco menor, y estamos hablando de las tiendas Disney Character Warehouse. Justamente estas son las tiendas de las que le estábamos hablando hace un momento. No es un error comprar exactamente en Disney Springs. Sin embargo, ustedes se pueden ahorrar muchísimo dinero visitando las tiendas de Character Warehouse. Estamos viendo sobre todo si es que quieres llevar algún souvenir para regalar a algún familiar, a algún amigo, porque puedes encontrar cosas a muy buenos precios. Miren, por ejemplo, este polito de niñas, que normalmente podría costarte $25, te está costando acá en la tienda $15. Ya te estás ahorrando $10 nada más en uno de estos. O sea, tampoco es que digas, oh, acá en esta tienda voy a encontrar todo y acá me voy a comprar todo lo que me hace falta. No, no vas a encontrar la misma variedad que en Disney Springs, obviamente. Vale la pena de todas maneras darse una vuelta si es que están por aquí. Ok, chicos, no les estamos diciendo que es un error ir a comprar souvenirs a Disney Springs. Lo que queremos hacer es darles una opción adicional a Disney Springs. Sin embargo, sí sería un error no darse un tiempo y venir a visitar el Character Warehouse. Como Eva les había mencionado, es una tienda que no tiene la misma variedad. Sin embargo, pueden llevarse recuerdos muy chéveres para sus lindos familiares. Y ya que estamos en uno de los outlets de Orlando, me parece que es hora de hablar de otro de los temas que son súper importantes que ustedes deben tener en cuenta cuando vengan a esta ciudad. Nos encontramos en los Premium Outlet de Orlando, y así como lo acaban de leer, sería un error no venir a visitar los outlets. Y es que, gente, tengan en cuenta que probablemente Orlando tenga los outlets más baratos de todo el estado. Y podríamos atrevernos a decir que son hasta incluso más económicos que los outlets de Miami. Si tienen la oportunidad, dedíquenle un día completo a recorrer estos centros comerciales y también a las tiendas que se encuentran a los alrededores, que también son tiendas outlet, pero son especializadas, como la tienda Nike y la tienda Adidas. Y recuerden que sería un error no venir a los outlets de Orlando. Gente,
gente, aprovechen las ofertas que están casi todo el año. Y aquí les va un datito adicional. Y es que la mejor época para visitarlos son justamente los dos últimos meses del año, noviembre y diciembre, que es donde encuentran las mejores ofertas. Ahora bien, gente, dentro de los outlets de Orlando sucede un fenómeno súper interesante. Seguramente ustedes han visto estos anuncios en donde les ofrecen tickets por $29.99 o les dan gift cards de regalo. Y esto es lo que nos lleva a nuestro siguiente error. Bueno, partimos un día caminando acá en los outlets y nosotros nos acercamos como a esas casitas que... O sea, nos llamaron, porque igual sí. Te lo ofrecen. Si uno quería los parques y todo el tema, y nosotros dijimos que sí, porque igual nos gustan los parques. Nos dan una charla de 2 horas, 3 horas, y a cambio de eso, nos dejan la entrada más barata o nos dan dinero. Que ¿ustedes lo han hecho varias veces? Lo hicimos 2 veces y después vinieron unos amigos de nosotros y también lo hicieron 2 veces. El Volcano Bay dimos $20 y nos reembolsaron $140. Y al fin y al cabo pagamos $30 por los dos para ir a Volcano Bay. Ok, gente, este error va a depender directamente con el tiempo de su estadía en la ciudad. Nos acercamos a varios de estos puestos como los que ustedes ven detrás de mí y nos ofrecieron tickets a Disney World por $49.99. También a Universal por $39 y a SeaWorld por $29 a cambio de recibir una charla de mínimo 90 minutos. No es un mal negocio si es que vienen por una semana o más. Pero ojo con las trampas, y es que deben escuchar bien lo que les van a ofrecer a cambio de su tiempo. En realidad uno ve el tiempo, porque si uno les dice de inmediato no quiero, no quiero, puede durar 1 hora, puede durar 2, puede durar 3, porque la intención de ellos es siempre que tú aceptes, pero no es una obligación. Por ejemplo, el hotel, en vez de uno arrendar mediante semanalmente, uno para anual. Pagar anualmente, pagar solo una vez. Es un tiempo compartido. Tiempo compartido, sí, eso es. Ok, gente, pero aquí nos ha faltado mencionarles una cosa más. Estas empresas trabajan independientemente. No todas se van a ofrecer lo mismo. Algunas te van a ofrecer gift cards de $150. Otras se van a ofrecer paquetes para los parques mucho más económicos. Pero en sí, todas van a pedirte que escuches la bendita charla. Así que ojo con eso. Bien, chicos, cuando ustedes vienen a Orlando, seguramente lo primero que van a poner en su lista es el hospedaje. A todos nos gustaría hospedarnos siempre en hoteles Disney o Universal, pero hay que ser realistas y a veces pueden ser muy costosos dependiendo de la temporada. Y aquí les vamos a mencionar el siguiente error que podrían cometer, y sería hospedarse lejos de los parques temáticos. Así es, chicos, busquen hoteles cerca al área de Lake Buena Vista o la International Drive. En esa oportunidad estamos hospedados en un hotel DoubleTree, y este hotel específicamente se encuentra a 10 minutos del área de Universal y a 15 minutos del área de Disney World. En ese momento nosotros hemos pagado por una habitación simple la suma de $77 la noche, incluyendo los impuestos. Pero ojo, gente, tengan en cuenta que estos precios pueden variar de acuerdo a la temporada y los días, así que les recomendamos buscar varias opciones. Aquí les va una pequeña recomendación. Nos encontramos en la famosísima Casa al Revés. Y para que ustedes tengan una idea, una entrada para este lugar les está costando $34.99. Sin embargo, y aquí les va la recomendación del video, y es que existe un servicio que se llama Go City. Es muy parecido al City Pass de Nueva York, pero aquí en la ciudad de Orlando. Puedes elegir durante 3 días, en total 10 atracciones. La Casa al Revés, el Ojo de Orlando, Legoland, SeaWorld, entre otras. Si nosotros quisiéramos pagar las entradas por separado, gastaríamos en total $404. Sin embargo, con el Go City, ustedes estarían gastando solamente $199. Tendríamos un ahorro de $205. En el link, gente, le vamos a dejar la descripción del Go City para que ustedes puedan chequear todos los paquetes que ofrecen. Es una gran opción si venimos a la ciudad de Orlando. Muy bien, gente, esto les va a encantar.
¿Ustedes sabían que Orlando encabeza la lista de las ciudades con mayor cantidad de restaurantes de comida rápida en todos los Estados Unidos? Gente, vamos a hacer una pequeña pausa al video porque acá hay un dato que nos olvidamos de contarles. Así como Andrés les dijo, Orlando encabeza la lista de las ciudades con más restaurantes de comida rápida en todo el país. Para que tengan una idea más o menos, y es que pueden encontrar 64 Subways, 50 McDonald's, 29 Burger Kings, 27 Wendy's, 24 Dunkin' Donuts, 22 Pizza Huts, y así la lista continúa. Obviamente aquí no les podemos decir que es un error comer comida rápida porque obviamente disponen de un tiempo limitado cuando van a Orlando. Sin embargo, si lo que están buscando son opciones de comida un poco más saludables, les podemos recomendar restaurantes como Chick-fil-A o Chipotle, que siguen siendo comida rápida y económica, pero a nuestro parecer tienen una calidad un poco mejor. Dicho esto, continuamos con el video. Ahora bien, si ustedes todavía prefieren comer en un restaurante convencional, les damos un datito adicional, y es que existen más de 7000 restaurantes en toda la ciudad de Orlando. Así que opciones hay. Y solo para que tengan una idea, dos combos de hamburguesa de pollo con papas fritas y soda nos costó $16.56. Esta lista de errores que cometemos cuando venimos a esta ciudad, queremos recomendarles justamente que no se queden solamente en Orlando. Y es que existen lugares súper chéveres para conocer a las afueras de la ciudad, como por ejemplo Busch Gardens en Tampa, el Kennedy Space Center o Legoland. Así que si tienen el tiempo y el presupuesto, no duden en incluir alguna de estas atracciones en su próxima visita. Muy bien, gente, en este video hemos querido mostrarles los errores más comunes que podrían cometer los turistas cuando vienen a la ciudad de Orlando. Y más que errores, también hemos querido presentarles algunas recomendaciones para que ustedes puedan planificar su viaje de la mejor manera. Es verdad, gente, miren, para que ustedes tengan una idea mucho más clara, Orlando en el 2019 recibió a más de 50 millones de turistas, posicionándose en la tercera ciudad más visitada de todos los Estados Unidos. Y en el 2018 batió el récord con más de 70 millones de personas. Eso es para que ustedes sepan que así como recibe a muchos visitantes todos los años, obviamente también hay muchos errores que nosotros mismos cometemos. Gente, no se olviden que los queremos un huevo. Denle like si les gustó el video y suscríbanse. No se olviden. Bye bye. Bye bye. Bye, gente. Desde una de las ciudades más visitadas de todos los Estados Unidos, que recibió en el 2019 a más de 50 millones de personas. No, porque lo que vas a decir, tendrías que haber dicho desde la ciudad más visitada de todos los Estados Unidos y también la que encabeza la lista de los restaurantes fast food. Me dejó atónito.